bendiga, familia. Hoy es un día especial. Hoy estamos aquí con los hermanos de la iglesia y vamos nosotros hoy a grabar lo que está pasando en la iglesia de nosotros, que están orando todas aquellas personas que así deseen que oren por ellas. Así que vamos a estar aquí un ratito. Bueno, mira, aquí estamos con mis hermanos de la iglesia y para que todo el mundo lo vea. Digan hola, Dios les bendiga, hola. Esta es mi familia, la familia que Dios nos ha puesto a mí y a mi esposa y a Baby Luca. Esta es la familia que de verdad yo estoy más que agradecido con Dios porque oran por mí, oran por mi familia. De verdad que es Iglesia Roca Eterna en Brandon. Así necesitas una casa donde congregarte, está invitado. ¿Verdad que sí, familia? Dios les bendiga. Seguimos, ya mismo que seguimos grabando. Bueno, y aquí estamos, mira. Aquí estamos con tío. Mira, aquí les voy a presentar a nuestro tío. Mira, tío, saluda a la cámara. Saluda a la cámara, tío. Enséñale los carteles, enséñale los carteles ahí. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Estoy trabajando, reclutando gente para Cristo. Enséñale el cartel ahí, pégale el cartel ahí. Mira los carteles, mira. Él es el pastor Jordán. Pastor, ¿qué tú le tienes que decir a todas estas personas que nos ven a través de YouTube? ¿Qué le puedes decir? Que vengan a Cristo, que estamos viviendo los últimos tiempos y que Cristo murió por ellos y que este es el momento de abrazar la cruz para ser salvo, que no desprecien esta salvación que fue comprada a un precio muy caro. Alabado sea Dios. Amén. Que Cristo está a la puerta. Amén. A la puerta. Este es el momento de venir a los pies de Jesús. No lo desprecien, porque Él dejó su trono de gloria para salvarnos. Amén. Agarrémoslo de Él. Alabado sea Dios. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Paz de Cristo. Amén. Y este es el pastor Jordán. A nosotros nos ven de la República Dominicana, sí, por YouTube. Así que envíale saludo allá a la congregación, sí, de ustedes allá también. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga a todos los hermanos de allá de la República Dominicana. La paz de Cristo para todos. Amén. Pronto estaré allá. Amén. Alabado sea Dios. Mira, este es el cartelón. Oremos por ti. Y eso es lo que queremos, orar por la familia. Orar por toda la familia, porque este mundo necesita la oración. Este mundo necesita que más valientes salgan a las calles a hablar la palabra, la Biblia, hablar sobre Dios. Muchas personas que están pasando momentos y procesos difíciles que una oración les cae muy bien, muy bien. Así que ese es nuestro compromiso, Iglesia Roca Eterna. Así que estamos aquí. Mira, aquí nos encontramos con mi pastor, el pastor Juan de la Iglesia Roca Eterna. Saludos. Pastor, estaba contándole aquí a papá y mamá Lucas que pronto tenemos que cambiar el nombre. Jesús. ¿Verdad? Al canal. ¿Y quién supo eso primero que nadie? Pues Dios. Dios. ¿Y después? Digo la nube de Jehová y mi iluminó. El pastor no lo dijo. ¿Y qué estamos haciendo hoy aquí, pastor? ¿De qué se trata esta actividad? Pues esta actividad es de todo. Estamos orando por las personas que se acercan. Ha habido unas cuantas personas que hemos orado por sus necesidades. Y el que viene, le damos literatura gratis y va y pide un pedazo de pizza con refresco gratis. Así que estamos aquí. Y si no tienes dónde congregarte, Iglesia Roca Eterna en Brandon, puedes llamarnos. ¿Cuál es el número a llamar, pastor? 813-684-2059. ¿Así? O 813-409-5869. Te esperamos. Queremos orar por ti. Dios tiene algo especial para hacer en tu vida. Así que aquí estamos, un buen pastor de Dios y hermanos de Dios esperando por ti. Iglesia Roca Eterna en Brandon. Para la gloria de Dios. Amén. Alabaré al Señor.